que camina por la senda del dolor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Los humildes y los pobres invitados son de Dios. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Este pan que Dios nos brinda alimenta nuestra unión. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Cristo aquí se hace presente al reunirnos en su amor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y así, hermanos y hermanas, hoy celebremos los arcángeles. Es un momento siempre lindo cuando contemplamos estos dones que el Señor nos da, porque los ángeles son también un regalo del Señor para nosotros, porque Él mandó a sus ángeles como mensajeros para ayudarnos, para protegernos. Por eso cuando hoy celebramos, en la Iglesia Católica hablamos solamente de tres, del cual sabemos sus nombres. Los ortodoxos hablan de muchos más. Nosotros tenemos Gabriel, Rafael y Mijael, San Miguel. Y juntos con estos santos, con estos arcángeles, queremos alabar a nuestro Dios ahora, agradeciendo a Él por cada don que Él nos da. Por eso, al inicio de esta Santa Misa, recordémonos de nuestros pecados, nuestras faltas, y pedimos el perdón del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que intercedo mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protegen nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque cuando te hablaba me escuchaste. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama.
cuando te invoqué me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles cañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles cañeré para ti, Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los santos cañeré para ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a Natanael, se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo, abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es siempre para mí algo especial cuando podemos celebrar a los ángeles, porque si pensamos, no vemos los ángeles. No vemos su trabajo, no vemos nada de ellos. Y lo mismo, la Biblia nos habla a menudo de ellos, que tenemos, bueno, entre poco ahora vi la próxima fiesta que está en el libro, es el 2 de octubre, Santos Ángeles Custodios. Vamos a celebrar a ellos también en algunos días, porque es algo tan especial saber que estas criaturas de Dios
están sirviéndonos continuamente. Y hay que pensar que ellos son mucho más altos de nosotros. Son más perfectos. Nosotros cambiamos cada 5 minutos qué pensamos, cómo hacemos, cómo sentimos. Los ángeles no. Ellos se deciden perfectamente, una vez por siempre. Por eso, cuando fue el momento que un tercero de los ángeles se decidieron de ser rebeldes contra de Dios, eso fue una decisión absoluta. Por eso ellos no se pueden confesarse y cambiar de idea como nosotros. Ellos son más perfectos. Perfecto en el sentido que no cambian. Aún más, pero, los que se decidieron amar a Dios. Su decisión es perfecto, algo que nosotros no podemos decir. Yo no amo a Dios perfectamente. Ojalá, sería lindo. Sería lindo de hacer una vez por siempre esta decisión. Señor, yo quiero amarte. Yo voy a servirte. Pero no funciona para nosotros. Cambiamos demasiado a menudo. Sí, amo a ti, Señor. Y después de la misa me enojo y me grito a ti. Eso, bueno, se fue. Los ángeles, estamos hablando hoy de los arcángeles, estos tres. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. San Miguel es el cual que escuchemos hoy en la lectura. Él es aquel que estaba en la batalla contra Satanás. ¿Ustedes se recuerdan cómo fue el nombre de Satanás? ¿Cómo es? ¿Y qué significa? El que trae la luz. Él fue el más lindo, el más alto de todos los ángeles. El que trae la luz. Dios es esta luz que hace brillar todo. Entonces, él era el ángel lo más cercano a Dios, lo más lindo, lo más fuerte. Y contra de él se puso San Miguel. Su nombre significa ¿quién es como Dios? Porque eso es su naturaleza, de ser tan humilde. Nadie es como ti, como ti, Señor. ¿Quién es como Dios? Y por eso fue él que conquistó contra Satanás. Porque Lucifer, él fue orgulloso. Eso es su pecado, el orgullo. Y San Miguel no. Él es lo más humilde. Lo que perdió Lucifer por su orgullo, ganó Miguel con su humildad. Porque ¿quién es como ti, Señor? O después tenemos San Gabriel, que tenía esta vocación. Se puede imaginar qué vocación. Ser mensajero, de venir a la Virgen y decir, tú eres la elegida. Tú vas a concebir en ti el Hijo de Dios. Y su nombre significa la fuerza de Dios. Esa fue su vocación. En todos esos momentos, cuando el Señor mostró su fuerza, en el momento del concepimiento de Jesús, en el momento cuando fue él que también fue a Zacarías, cuando anunció que también su esposa va a ser embarazada con San Juan. En estos momentos es Él la fuerza de Dios. De nuevo, no mi fuerza, la fuerza de Dios. O tenemos también Rafael. Eso es vamos a tener un matrimonio este fin de semana donde eligieron esta lectura de San Rafael que ayudó en el matrimonio para sanar a Tobit. Él es la salud de Dios, el Señor que nos da la salud, que nos hace sanar de alma, de fuerza, de cuerpo, de alma. Y estos ángeles son grandes por su naturaleza, pero son grandes aún más porque a pesar del hecho que ellos son mucho más grandes, más fuertes, más lindos, más inteligentes de nosotros, ellos eligieron de servir. Escuché una vez una homilía donde un sacerdote estaba hablando de este momento
de la rebelión de los ángeles. Y él dijo que fue porque Satanás, Lucifer, cuando escuchaba que él tenía que servir a los hombres, eso fue ya mucho. Porque eres tan grande, tan lindo, ¿por qué debo servir a ti? Pero lo que fue absolutamente inaceptable fue cuando él entendió que Dios mismo quería llegar a ser hombre. Que Dios se abaja tanto, no es digno de ti, mi Dios. Entonces tú no eres más mi Dios. Este orgullo. O sea, yo tengo que ser humilde y servir a ti. Jamás. No puedo. Eso fue también algo que dijo Padre Pío. Una vez se veía que Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, tuvimos la semana próxima su fiesta, él estaba ahí escuchando confesiones, y el confesional fue uno de esos donde siempre se ponía en rodilla delante del sacerdote. Y cuando Padre Pío escuchaba confesiones, fue siempre una fila larguísima de personas que esperaban hasta uno o dos días a veces para poder confesarse con él. Y llegó un hombre elegante, con vestido lo más lindo, y ese hombre, pero orgulloso, pasó toda la fila, saltó todos, y se puso delante del Padre Pío en el confesional, y él lo invitaba, pues se pone en rodillas, por favor, no puedo. Ok, pues incline por lo menos la cabeza delante de tu Dios, que tú estás para confesarte. No puedo. Qué bueno, entonces, pero ¿cómo lo haces para ponerte los pantalones en la mañana? Tienes que inclinarte un poquito, ¿no? No puedo. Pues ok. Entonces, oigo. Ese hombre empezaba a decir los pecados, los más horribles, los más grandes, uno después del otro, después del otro. Y al fin, Padre Pío dijo, bueno, pero por lo menos para recibir la absolución, inclínate un poquito. También si solamente interiormente, si físicamente no puedes, inclínate para recibir esta bendición de Dios, la remisión de tus pecados. Y de nuevo ese hombre gritó, no puedo, en mi reino no existe el inclinarse delante de alguien. Yo soy Satanás y jamás me voy a pegar. En este momento desapareció. Toda la iglesia vio que el hombre se fue a través del pavimento, se bajó y desapareció. Después los otros sacerdotes, por supuesto, hablaron con Padre Pío preguntando, ¿pero qué pasó? ¿Quién era? ¿Qué es eso que pasó? Y él dijo, sí, es Satanás. Y les digo, hasta que él no impara piegarse, no puede jamás tampoco recibir el perdón y estar reunido con el Señor. Del otro lado, ahí vemos de nuevo nuestra grandeza. Nosotros tenemos esta posibilidad, la capacidad de decidirnos cada día de nuevo. Yo quiero inclinarme, yo quiero piegarme, yo quiero ser tan humilde, tomando el ejemplo de los arcángeles, de los ángeles custodios que están siempre sirviéndonos. Y eso es lo que queremos también nosotros hacer. Exactamente lo contrario. Queremos ser humildes cada día de nuevo. Amén. Amén. Y por eso ahora, con gran confianza en nuestro Padre, queremos poner delante de Él todas nuestras súplicas e intenciones. Por el Papa Francisco, para que su magisterio y testimonio continúe edificándonos en la fe y en la caridad. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan tomar decisiones que nos lleven a vivir de una manera más justa y fraterna. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren marginación,
enfermedades corporales y espirituales, para que en medio de la prueba el don de la fe los ayude a mantener viva la esperanza en Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros, congregados alrededor del banquete eucarístico, para que el alimento de Cristo, pan vivo, sea nuestra fuerza del día a día, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre bueno, escucha todas nuestras súplicas que ponemos delante de tus pies, pidiéndote por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que mio e vuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia por ministerio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y non cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos rebunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo Señor nuestro, por Él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén. Amén. Te alabamos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A todos aquellos quienes no puedan comulgar, les hacemos la invitación de unirse a esta oración por la comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí. Y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. La tierra se sacia de tus dones, Señor. Procuras alimento a todo ser viviente.
todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y saciada, brota la hierba para los ganados y forraje a los que sirven al hombre. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. El hombre saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da a su rostro y el alimento que repara sus fuerzas. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Todos esperamos de ti, el pan del cielo. Todos están aguardando a que les des comida a su tiempo. Se la das y ellos la toman. Abres tu mano y se sacian de bienes. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Les retiras el aliento y y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la paz de la tierra. Todos esperamos de ti, Señor, el pan del cielo. Todos esperamos de ti, Señor, que nos des el pan del cielo. Bendice alma mía al Señor.
Oremos. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial, con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por la intercesión de la Virgen María, de San José y todos los ángeles y arcángeles. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Gracias. Y hoy, justo en este día de los arcángeles, quería rezar la oración de San Miguel, que no conozco en español yo, y pido que me lo prepares una vez que puedo tenerlo aquí, porque de todas formas quiero que empezamos a rezar siempre al fin de la misa, después de la bendición final, esta oración de San Miguel. También el Santo Padre nos pidió de empezar a rezar esto, por eso pido que tal vez rezamos juntos hoy. ¿Alguien lo conoce para empezar? Con un micrófono tal vez, porque yo no lo conozco. Dale. Oh, ok. Gracias. Sí. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y del demonio, al cual pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo.